show. ¿Qué rollo? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Todo bien, güey. ¿Que ayer estuviste ventaneando? ¿O? Sí. ¿Puedo tomar un segundo contigo? Sí. Salvó un desmadre, güey, porque me llevo muy bien con Patty. Ajá. Pero. Perdón, profe, me regalas un montón. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Un día hice a Daniel. No, pero Pedrito no es puto. Pedrito es señor don puto. Y así se la pasó diciendo. Y yo nada más me cagué de risa. Ajá. Pero como que, pues, como no se puede enojar con él. Yeah. Como que le quedé atravesado, entonces me odia, cabrón. Ayer sí. Y pues lo viste. Bueno, vi ahí. De lo o sea, viste. Una jeta. Y ya dije, güey, ya me vale madre. Porque aparte, siempre como que él queda como que, ay, yo me doy mi taco. Y ya, pues ya le empecé a tirar ahí carrilla también a él. Y pues no podía hacer nada, pues porque Patty me había invitado, ¿no? Entonces estuvo muy cagado. Todo el mundo ahí me mandó un mensaje. Muy polémico el asunto. ¿Estamos bien, George? Espérame. ¿Sí? ¡Ay! Por lo general, bueno, a veces, digo, soy Dios, pero también tengo mis momentos de debilidad. De repente la cago, ¿no? Con los invitados. Pero por fin, hasta que dos pinches leyendas se pueden saludar y compartir un momento con todos los pinches súbditos. ¡Rafa Márquez al volante con el escorpión dorado! ¡Eso! Bueno, sí, ¿me puedes hablar, por favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 80. Ahí está. ¿Puedes hablar, por favor? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahí estamos. Aquí me veo bien. A ver. ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Qué pedo? Yo estoy grabando. Pones a correr, mi amor. ¡Ah! Y ahora sí, vas a conocer lo que es adorar a Dios en tierra ajena. ¿Sí? ¡A huevo! ¿Por qué viene el Wherever Tomorrow? ¿Quién es ese pendejo? ¡El Indio Brian al volante con el escorpión dorado! ¡Sí! Ya está, mentí. Está pinado, ¿verdad? ¿Qué es pinado? ¿Ya conocí con tu cámara? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿qué onda? What's up? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya salió. Ya va a llover, Gabriel. Ya salió. Cada quien la tiene como quiere, güey. Aquí no se le va a discriminar a nadie por su pasado, sus preferencias, su disfunción. No hay pedo. ¿Cómo va a estar sonando, pendejo? Si la tengo viendo así. Ay, sí, ya no llores. ¿Tú también tienes camarógrafos molestos o no? 2, 3, güey. Este vato que está aquí, güey, me hace hacer coraje. No, pues es que... ¿Tú qué les haces, güey? ¿Yo? Yo les escupo. ¡No mames, qué asco! Yo para no dejar marca, ¿no? No les rolo cuando la bacha, güey. Ya no se las rolo, güey. Y es lo peor que le puedes hacer a los drogadictos, ¿no? Como yo. Oye, ¿qué perfume usas, güey? Huele así como a flores en pasúchil. Uso M. 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 ¡Dale, mal! ¡Está el volante con el escorpión dorado! ¡Yeah! Ya no chilles. Vamos a estar ahorita, no te preocupes, papá. A ver, ¿me entro entonces? No. A ver, tómanos una foto, ¿no, mi amor? Pues ve cómo vamos aquí apenas. Bueno, con el tuyo. O bueno. O de allá para acá mejor, mi vida. Ya me hice todo lo que pude. Con esta, ¿verdad, Jorge? Del baño. Sí, esta y del baño. A ver. Foto, foto. Foto a Alberto. Amigo, ponte, ponte. Espérate, mis lentes negros. Perdón. Va. La buena o no. Y él. La pendeja de Jorge. Chingándonos la cartera. Mándalas. A huevo. Algo pasa, güey.
¡Ay! Te marco ahorita llegando, mi vida. Espero llegar bien porque este señor no sé cómo maneje. Ah, ya sabes. A huevo estoy que tan acostumbrado a que me acerco a revisar. Pongo, a que me acerco a revisar cómo sale Adrián. Ya todos hacemos eso. Ya todos. Digo, por si hola. Quieres, amigo, por si quieres checar. A huevo. Ahí le cobran al final. Ay, qué bueno. Ahí le cobran al final. Hola. Gracias. Ah, también nosotros siempre queríamos verte en persona. Mi marido es súper fan tuyo, ¿no? Ya sé. ¿Mío o de él? De los dos. ¡Ah! Ya lo dijo por compromiso. Ella es fan mía. El marido es de ustedes dos. Exacto. ¿Sabes quién es muy fan mía? ¿Quién? Ella es muy fan mía, ¿verdad, mi amor? Ella es muy fan mía. Ay. Porque es mi esposa. Pues sí. ¿Te puedes mandar saludos a mi esposo Oscar Solís? ¿A quién? ¿Quién? Es que eres visca, por eso no sabemos qué es. A los dos, pues se quedan aquí. Ah, por eso. Oscar Solís. Hola, Solís. Oscar. Es solicito el chico. No, perdón. Saludos, Oscar. Bye, mi vida, te amo. Te marco ahorita regresar. Oye, agárrate, pinche Alan. Alan. Alan Parson Project. Se llama Alan, ¿no? Bye, amigo. Bye, mi amor. ¿Ya está o no? Ahora sí. Aguas un acelerón o algo porque me voy, ¿eh? Ay, pobrecito, no se pierde mucho. Oh, que la chingada. Mira, le hablamos a un suplente. ¿A quién tienes de suplente? A Omar Chaparro. ¡Ya lo hablamos, señoras y señores! ¡Yeah! ¡Al volante en Las Vegas, Eugenio Derbez y Omar Chaparro! A ver, Adrián Ramones. Ah, pues esa era mi segunda opción. Sí, wey. Señoras y señores, Adrián Ramones y Adrián Uribe. ¡Yeah! 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 ¡Baby! Oye, ¿qué tal millones, cabrón? Te siguen, está padrísimo tu rollo. Sí, muy bien. Y está pues muy divertido porque pues ahí la variedad de entrevistados está chido. Está súper chido porque además traes de todo, traes este... Sí. Futbolistas, comediantes, youtubers, actores. El otro día vi el de Belinda, qué cagado, cabrón. Que se pone a manejar ella, ¿no? Sí. Voy manejando bien, ¿verdad? Vas manejando. Oye, pero pinche, pero parejo. No veo. No te cambies de carril, Belinda. No mames, ya vas a llegar a México. ¿Qué pedo? Dos, tú me dices. Uno, ¿por favor? Uno, dos, tres, probando. Dos. ¿Escorpión? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Se llama su nombre, Pier Ángel, al volante con el escorpión dorado. ¡Peluche en el estuche! Y Rafa sí es team peluche. Sí, claro. A huevo. No como el pinche Kikín que se depila por metrosexual. Qué cagante el Kikín, ¿no? No. Ay, ¿cómo no? Me estás hablando mierda de él hace rato. Buen pedo, güey. Fuerte. Va a ser un... Sí. Un videillo. Miren nada más a quién traigo de chofer. ¡Peluche en el estuche! No, el chofer ya se fue. Kikín andaba de nuestro chofer, pero aquí le movimos tantito la rafla. Saludos, banda. Por fin se va a hacer famoso, Rafa. Hacemos nomás la foto de familia. Sí, señor. Por favor. No, nada más vengo a tomarme una foto. Nos despedimos con el grito de guerra, ¿te lo sabes? Claro. Una, dos, tres. ¡Peluche en el estuche! ¡Pinche Dios! Perdón. ¿Qué te pasó? Es que te estaba diciendo. No mames, no hablas como pendejo. Pues así hablas, güey. ¿Tienes peluche en el estuche? Nunca, cabrón. Ah, me dijiste que te lo rasurabas porque eres metrosexual. Mira. ¿Qué es eso? Es un tatuaje, pendejo. ¿Cómo que qué es? No, pues no vi, güey. Ese no es un tatuaje. Es un pinche lunar, güey. Ese es un pezón, cabrón. No, un menor con pezón. Ese nomás le rasuré a los pelos y ya dije que es un tatuaje. ¿Tuviste que tatuar un pezón? ¿Naciste sin pezones? No, sí tengo. Ya están así, pues ya mi edad ya se ve que se van haciendo para afuera, así. ¿Qué opinas sobre los pezones en los hombres? Dicen que es lo único pendejo que hizo la naturaleza porque no nos sirve para ni verga. Pues son glándulas mamarias, ¿cómo no nos van a servir para chingada, ni verga? Que, ¿tú das de comer por no, ahí? No, pero son glándulas, ¿no? ¿O no? ¿Te sale leche a ti? No. ¿No son glándulas mamarias? Para los hombres, güey, es lo que estoy diciendo, que fue lo más inútil que nos puso. Bueno, pero también tenemos algo mamario, también nosotros. No, pues sí, pero a mí me sale por otro lado leche, mira, préstame tu mano. No, no. ¿Qué, pendejo? No. No, ni mergas. No, ni mergas. ¡Peluche en el estuche! Listo. Dice el señor vigilante que podemos grabar aquí todo el tiempo.
Qué chido, Carlos. Chido, muchas gracias, güey. ¿Te gustó, hermano? Mucho. ¿Eh? Sí. Gracias, señor. Además, nos despedimos con el grito de guerra, ¿te lo sabes? Claro, papá. ¡Una, dos, tres! ¡Peluche en el estuche! ¡Chingón! Sí, amigo. ¿No? Sí, señor. Muchas gracias, carnal. No, gracias, pa. Qué chido. Sí, qué bueno. Yeah. También otro gran rapero, este... Claudio Yarto, güey, te pasaste. No. Güey, mi jefe era fan Big de Claudio Yarto. Big Metra, güey. Big Metra, sí, cierto, Big Metra. Big Metra fue el primer reggaetonero de aquí de México. Sí, wey. Sí, sí. Ese cabrón, sí. Ah, qué chido que se armó, güey. La neta, sí, yo sí. Te digo, cuando me escribiste, yo ya tenía un chingo ganas de venir, güey. Ajá. Pero después te pegaban, ¿no? No, man. Hacemos nada más la foto. Sí, la foto para la familia. Sí, para la miniatura. La foto aquí. Afuera. Güey, estaba seco, se pasó de verga ese burro, güey. Está bien seco, güey.